Lo que acabas de ver es la rutina diaria de Don Agustín, para llevar vegetales y huevo fresco al pueblo más cercano de su comunidad. Pero antes de hablarte más sobre eso, me gustaría presentarte a Jonás. Jonás es ingeniero agrónomo, y con su proyecto de Nuevos Mundos, se ha acercado a campesinos de la región de Amialco para enseñarles a sembrar y cosechar con métodos 100% orgánicos. Esto por la preocupación que tiene en cuanto al impacto ambiental y de salud que se ha presentado debido a los agroquímicos y las semillas transgénicas con las que se trabaja la tierra. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carmen Fuentes Miranda. Soy de la comunidad del Rayo. Y pues quiero presentarles ahora sí que mi obra maestra, gracias a las enseñanzas del ingeniero Jonás, pues tenemos este huertito. Lo que yo empecé fue sembrando fresa, y una vez platicando con el ingeniero, se las enseñé y me dice: doña Carmen, métalas al huerto, pero hay que separarlas. Hay que separarlas y ponerlas en maceta, y ya después que tenga sus camas ya listas, las puede meter allá. Y eso fue lo que hice. Pues me salieron un total de 42 matitas, que son las que están en la primera cama de allá. Ya después planté en las camas de este lado, pues lo que es cilantro, acelga, rábano, cebolla. Mi idea es ampliar lo que es el huerto hacia el otro lado. ¿Qué les puedo decir? Es algo muy bonito, nunca lo había hecho y pues sí me ha motivado mucho esto. Bueno, empezamos, vino don Jonás a decirnos que un huerto familiar, ¿no? Y entonces él nos dijo cómo lo hiciéramos. Entonces aquí escarbé 70 metros, 70 centímetros hacia abajo. Desde ese entonces sembré lechuga, sembré rábanos, acelgas, brócoli, cebolla, cilantro. Claro que ellos venían con nosotros. Venía y un día, una semana íbamos a ver un huerto, otra semana veíamos otro. Ya nos enseñaba la plaga, cómo se llamaba y con qué la podíamos combatir. Doña Carmen y don Pancho son solo un ejemplo de los muchos campesinos a los cuales se ha acercado Jonás. Para algunos esto es algo nuevo, y para otros que ya llevan varios años sembrando, el reto es cambiar sus métodos tradicionales con químicos por métodos orgánicos. Don Pedro, por ejemplo, lleva 7 años sembrando diferentes vegetales, pero apenas hace 2 años se sumó a la propuesta ecológica. Nosotros apostamos por cosas nuevas, distintas, un poquito más orgánicas, más económicas, y nos está funcionando. Hasta donde más podemos. Ahí vamos buscándole las formas y las maneras de acercarnos cada vez más y más. Yo te platico algo, Raúl. Antes de ser agricultor aquí, yo trabajaba en los Estados Unidos como constructor, y te puedo garantizar que yo ya ganaba mucho más dinero de lo que gano aquí. Sin embargo, me llena lo que hago, me siento a gusto, me siento bien. Me siento parte de este mundo, estoy contribuyendo en algo, aunque sea una cosa mínima, pero me agrada. La economía es importante, ¿verdad? O sea, es importante que en la casa no falte lo básico, lo necesario. Pero más allá de eso, almacenar mucho dinero, hacer muchas cosas, a veces no tienen tanto sentido. A veces más vale encontrarle sentido a la vida, que te siente uno bien, que se sienta contento con uno mismo. Y después de tantos años, sí busca uno contribuir con algo para nuestras nuevas generaciones. El cambio no solo está sucediendo aquí. Ya hay muchas asociaciones y personas que, al igual que Jonás, están luchando por iniciativas de producción orgánica. A mí en lo personal me parece que el cambio es posible. Existen posturas que dicen que la producción en la zona rural jamás será suficiente para abastecer la zona urbana, al menos con este método orgánico. Y probablemente sea cierto. Es por eso que el cambio va mucho más allá. El cambio está en que nosotros como consumidores busquemos espacios donde podamos adquirir estos productos, en que valoremos los 2 o 3 pesos que pueden llegar a ser más caros, en que nos abramos a las posibilidades de sembrar en casa, techos, macetas, jardines. Creo que con pequeñas acciones del día a día podemos hacer el cambio también nosotros.
queremos de ese mismo modo beneficiar a los productores que también hacen todo esto con mucho cariño, mucho trabajo y que mucha gente afuera no lo sabe.